Hola, soy Maite Llompart, artesana, y te doy la bienvenida al mundo de las manualidades. Hola familia, bienvenidos a mi canal de Cupas y Más. A ver, os voy a poner un recordatorio de hace bastantes años y es de las cajas de la vida. Os lo quiero recordar porque es un regalo, un presente que podéis hacer a cualquier persona y seguro que se va a emocionar. Son unas cajas que van forradas con fotos, pero con la trayectoria de su vida. A unos abuelos, a unos tíos, a unos primos, a unos padres, a un hermano. Para una boda, cómo se conocieron los novios. O sea, es que pueden quedar cajas súper bonitas, además poniendo algún texto. El tutorial que os voy a poner se hace con papel fotográfico. Yo lo hice en su momento con papel fotográfico, impreso con las impresoras Inkjet de casa. Pero también podéis hacerlo con papel de fotocopia normal impreso en láser, en blanco y negro o a color, y luego darle barniz normal del que usamos en manualidades, ¿vale? Veréis que el que yo hago pues es en papel fotográfico con vitrificador para que quede más brillante. A esa, si lo hacéis, si por ejemplo llegáis a hacerla, que lo hagáis en papel fotocopia con impresora Inkjet, también poderle poner resina encima. O sea, podéis hacerlas de muchas maneras, y la verdad que a mí me las encargan mucho. Yo vendo muchas cajas de estas porque nunca he encontrado a nadie que diga que no le haya gustado o que no se haya emocionado de ver de cuando eran pequeños, su vida, lo que han hecho. O sea, que pueden quedar maravillosas. Y después de este vídeo, seguidamente vendrá otro que es cómo hice el montaje de las fotos con el programa PowerPoint, ¿vale? Que es una aplicación que podéis tener, que normalmente podéis tener todos en el ordenador. Y nada, espero que os guste y espero que lo hagáis, porque la verdad es que vais a emocionar mucho a vuestros familiares, amigos, a quien se la regaléis. Y que nada, que en unos días estrenamos tutorial de unos botes reciclados súper chulis. Y nada, que espero que os guste este y que nos vemos unos días en un estreno que estoy acabando de hacer. Un besito a todos y espero que os guste. Hola familia, ya estamos otra vez aquí. Hoy no os vamos a enseñar ninguna técnica. Me apetecía mucho enseñaros una cosa que yo a lo largo de mi trayectoria profesional pues he estado haciendo muchísimas veces por encargo, y es algo muy bonito porque os da una facilidad para hacer un buen regalo a alguien y muy personalizado. Y es simplemente una caja de madera forrada toda de fotos de la persona o las personas a la que la quieras regalar. Lo primero que he hecho, bueno, en esta caja no le pongo imprimación para nada, simplemente lo que hago es pintar lo que son un centímetro todas, como veis, todas las esquinas. Que yo aquí lo que he hecho es primero darle en color manteca, luego con un esponjado en tono marrón, y después le he puesto el pegamento para el foil, pero así como muy con un pincel haciendo puntitos, y luego le he puesto el foil para que me haga en las esquinas este efecto así en dorado. Como veis, está todo alrededor de la caja hecho de la misma manera, y se hace así porque claro, todo esto va cubierto de foto, simplemente se va a ver lo que son 3 milímetros, lo que son todas las esquinas de toda la caja. Primeramente, importante, tenemos que coger las medidas. Yo ya las tengo apuntadas porque cada caja es diferente, pero sí os digo una cosa, cuando queráis hacer algo así en fotos, es importante que el alto de la caja sea así, o sea, 20 centímetros, 18, para que las fotos queden grandes, porque si hacemos una caja así de bajita, que mida 4 dedos de alto, y luego encima es grande, aquí no podremos lucirnos con las fotos. Entonces es importante que tengamos una caja que sea bastante altita, y luego veréis también sobre cuando vayamos a poner las fotos, veréis el efecto. Bueno, primero cogemos las medidas.
Yo de esta ya la he cogido, lo tengo apuntado en un papelito, pero bueno, esto hace 32 milímetros aproximadamente. 31,9, vale, por 20, y esto de aquí hace 3 centímetros. Esto es muy importante, esto de aquí. Luego os explicaré el porqué. Bueno, luego he cogido también las medidas de aquí, que estas hacían contando todo, hace 15 centímetros por 32, y luego aquí hacía 15 centímetros por 20. O sea, tener en cuenta que tenemos que hacer el montaje de aquí, el montaje de los dos, del frontal y el de detrás, y de los dos laterales. Entonces son una medida diferente, otra medida y otra medida. Bueno, ya tenemos aquí las fotos ya cortadas, os enseño. Mirad, esta es la última que he sacado por la impresora, ¿vale? Que no me cabían más. Estas ya las tengo cortadas, esto es la parte de adelante, esto es un lateral y esto es el otro lateral. Los laterales no os lo he enseñado a hacer porque es lo mismo que la parte frontal o de detrás, que tenéis que ir con cuidado con la guía para no cortar cabezas, ¿vale? Entonces, ahora lo que hacemos, con un bisturí, con un cúter que esté bien limpito y bien afilado, vamos a cortar lo que son los sobrantes de las fotos. Si usáis tanto un cúter como un bisturí, mejor un regla de hierro, porque el de plástico siempre lo acabamos estropeando. Vale. Por aquí, uepa, aquí me queda un poquito, no he presionado lo suficiente. Vale. Esto lo quito de aquí. Luego vamos a este trozo de aquí. Lo bonito de este regalo para hacer es que podéis plasmar los momentos importantes a la persona que va dirigida. Entonces, podéis escribirles un texto, como yo he escrito, por ejemplo, los nombres, pero podéis ponerle una dedicatoria. Entonces, son regalos muy bonitos que a todo el mundo emocionan y que les llega y que se emocionan de una manera pues muy especial, porque viven momentos de, recuerdan momentos de su vida muy concretos y muy especiales. Bueno, ahora vamos a la parte no complicada, sino la más difícil de pegar, que tampoco es difícil, que vamos a empezar por aquí, ¿vale? Yo quito la parte de arriba. Con una gomita, lo que hacemos es cuadrar aquí bien la caja, ¿vale? Que nos quede cerrada. No la pongo aquí arriba porque entonces no puedo trabajar. Así lo veis así, ¿vale? Y entonces yo lo tengo aquí. Cuadro bien la caja y me voy y cojo un lateral. Vale. Bueno, como veis, queda perfecta la foto. Tenéis que dejar 3 milímetros aquí abajo. Empezaremos siempre a guiarnos con la foto a partir de abajo, ¿de acuerdo? Dejamos 2 o 3 milímetros que se vea la madera. La cuadramos bien de aquí y como veis aquí yo tengo el corte de la tapa de arriba, ¿vale? ¿Nosotros qué vamos a hacer? Vamos a ver, podéis hacerlo con un regla, cogéis la medida y cortáis, pero yo siempre lo hago así porque es más rápido y cojo, es más rápido, no hay más. Vale, cojo el bisturí. Aquí está el corte de la caja, no sé si lo apreciáis bien, ¿vale? Entonces, ¿yo qué hago? Si esto es el corte, yo le hago una muesca a la foto 3 milímetros más abajo de lo que es la muesca. Aquí. Y vuelvo otra vez aquí y le hago lo mismo, 3 milímetros por el debajo de la muesca, le hago una rayita. Vale, ¿ahora qué hago?
pues vengo a mi mesa de corte con mi plancha de corte y corto por donde he hecho la rayita, que es donde me va a cuadrar en el cuadrado de la foto. Ya os lo digo, también lo podéis hacer medir con un regla directamente, ¿eh? No hay problema. A ver, aquí. Cortamos. Y entonces lo que hacemos es poner la foto. Ya la tenemos aquí. Perfecta, mirad, es que ha quedado perfecta. Nos quedan 3 milímetros por aquí, 3 por aquí, 3 por aquí, 3 por aquí. Y tenemos que poner la parte de arriba. Entonces la parte de arriba siempre nos va a sobrar, porque nosotros al separar esto, claro, ensanchamos. Entonces siempre tenemos que cortar. Hacemos la misma operación. Cuadramos por los laterales. Dejamos 3 milímetros de la madera. Este lo que haré será... lo sacaré así y así lo veréis mejor. ¿Veis? Sacamos 3 milímetros, más o menos 2 milímetros. Y entonces sobra todo esto. ¿Yo qué hago? A partir de aquí, pues 2 milímetros más o menos. Le hago una muesca y en el otro lado otro tanto de lo mismo. Le hago la muesca, vengo aquí y le corto la parte sobrante a lo que es la parte de arriba de la caja. Ok, listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a pegar. Y veréis el efecto tan bonito que hace. Cogemos nuestra cola de decoupage, ¿vale? Cogemos un pincel suave, de estos de cerdita suave, y entonces vamos a empezar a poner lo que es la pintura. Quitamos la goma para trabajar mejor, porque ahora ya en este caso no nos hace falta para nada, y vamos a ponerle la cola. Importante, con que no le hemos dado de imprimación a la caja, nos va a absorber bastante cola. Os lo digo porque si queréis primero darle imprimación, perfecto, no hay ningún problema. Después ya le dais el color que queréis. Pero a mí esta siempre me ha gustado más hacerlo así. Creo que se agarra mejor y no sé. Pero bueno, cada uno puede hacerlo de la manera que quiera, que le quedará igualmente bien. Vale, le voy dando, que no queden gotas, que quede bien cubierto todo, hasta el filo, no pasa nada. Mirar bien, que quede bien colocada y expandida uniformemente la cola. Como veis, yo estoy poniendo bastante porque me la va absorbiendo, pero lo que yo quiero que quede, para que luego las fotos no se nos despeguen nunca. Y una cosa importante, que también son detalles que os tengo que contar para que os salga bien el trabajo. Nunca lleguéis con la foto al filo de la caja, siempre dejar 2 o 3 milímetros alrededor, porque con el tiempo se os puede despegar, y si hacéis así se os despegaría lo que es el canto, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Cojo nuestra foto ya cortada y coloco. La cuadro, ¿veis? Se puede mover súper bien con las manos. Manos limpias, porque si no las fotos se os van a manchar, ¿vale? Una vez que está puesto, importante, cogéis un trapito, una servilleta, lo que tengáis, y entonces de dentro para afuera le vais dando, para si hay alguna burbuja de aire que nos ha quedado, pues sacarla. Ir con cuidado, no llegar al filo, porque el filo, recordad que también tiene cola, y mancharéis el trapo, y al hacer así volveréis a manchar, a no ser que de primera mano limpiéis con un trapito así y luego con otro ya apretéis bien. Estar un ratito haciendo esto, dándole a la foto para que no quede ninguna bolsa de aire ni nada, ¿vale? Bueno, yo esto ahora lo pongo aquí y voy a pegar la parte de arriba, del filo de la caja de arriba. Que no me equivoque y ponga la parte de adelante atrás. Ahí. Bueno, ahora es esto de aquí,
esto lo pongo aquí. Le vamos a dar bien por todo, como os he dicho, sin miedo, porque aquí no pasa nada. Para un cumpleaños, para navidades, para el día de la madre, para el día del padre, para todas estas cosas sirven para regalar. Y es algo muy personalizado, que saca de un apuro y además están más contentos que nadie. Os lo digo por experiencia. Bueno, coloco el otro trocito, lo bajo para abajo para que no se pare tanto de un lado y de otro. Vale, esto ya está. Vale, mirad qué cosa más bonita que nos queda. ¿Veis? Esto es el lateral de cómo queda. No me diga que no queda original. Bueno, vamos a pegar la parte de arriba, pero lo que voy a hacer es trabajar desde aquí, así irá mejor. Bueno, aquí arriba, pues primero miro a ver si las medidas me han quedado bien, si no, si a lo mejor me ha quedado un pelín grande, pues nada, cojo el, me ha quedado perfecto, más o menos sí. Lo que haría sería, si veo que no me quedan los 2 milímetros, cojo el regla, le corto 2 milímetros por un lateral y chimpum, ahí no pasa nada. Venga, vamos a coger y ponerle la cola. Esto yo siempre lo he trabajado con impresoras inkjet. Con el papel láser no lo he probado, de impresora láser, pero creo que tampoco habría ningún problema siempre que usáramos un papel fotográfico, ¿de acuerdo? Pero con que las impresoras inkjet es lo que solemos tener en casa, pues son trabajos súper bonitos que le podemos regalar a alguien muy querido o a tu profesor o yo qué sé, a quien te apetezca, vamos. Bueno, esto ya está. Vamos a pegar la parte de arriba, a ver que los anclajes no los ponga al revés. Entonces esto tiene que ir así. La colocamos. Vale. Bueno, aquí me ha quedado un poco demasiado para allá. Pero con que no la voy a despegar, pues la vamos a cortar desde aquí encima, que tampoco pasa nada. Entonces, si ve que os ha quedado muy justa, ponéis encima el regla y por donde queráis cortar, podéis cortar tranquilamente, que no pasa nada. ¿Veis? Se quita el filo que... Y ya está, no hay problema. Venga, vamos a seguir dándole un poquito, que no nos quede ninguna bolsita de aire. Estas cajas las podéis hacer en blanco y negro. O sea, a la hora de imprimir, le dais la opción a la impresora de, en escala de negros y grises, o blancos y grises, no sé exactamente ahora cómo está. Podéis hacerlo en color sepia. En blanco y negro quedan preciosas también. Es que hay muchísimas opciones para hacer este regalo tan bonito y tan personalizado, ¿no? Vale, esto ya está. Ahora vamos a ir a hacer el frontal. Esto ya va cogiendo color. Vale. En la parte de adelante vamos a poner esta de aquí. Y esta vez, para no... Con que ahora he pegado esto, no me lo quiero poner encima para trabajar. Lo que voy a hacer es medir a qué medida... Es medir a ver a dónde tengo que cortar. Entonces serán a... A 11,7. Desde abajo
a 11,7. Uno por aquí y el otro por aquí. Vale, vamos a cortar. Bueno, cortamos. Y ahora vamos a pegar lo que es el frontal de la caja. Y con cuidado con el tema del pegamento, que si no mancharéis la foto y luego se ve, ¿eh? Vale, perfecto. Ponemos nuestra cola de decoupage. Por todo bien, sin miedo. Sin miedo a darle aquí. Colocamos. Y lo movemos con los mismos deditos, que queda fantástico. Vale. Vamos a darle con el trapito. Entro para afuera. Esto es importante, ¿eh? O sea que durante un minuto vosotros irle dando para que vaya cogiendo bien. Yo ahora lo hago así poco tiempo y luego ya fuera de cámara ya lo haré, pero vosotros hacedlo al momento, que os quede bien pegado para que luego no tengáis problemas. Bueno, vamos a pegar ahora la parte de aquí, que como siempre pues nos va a sobrar. Esto hacía 3 centímetros, pues entonces lo vamos a poner a 28 milímetros. De esta manera yo ya he hecho tantas que ya lo hago a ojo. Ya casi prácticamente ni mido. Veo más o menos lo que es. Pero vosotros, si empezáis, no lo hagáis a ojo, porque si luego estropeáis una foto, bueno, la volvéis a imprimir, pero así no gastáis. Esto ya está. Lo pongo aquí. Vamos a pegar la parte esta. Vamos a pegar. Dejamos un poquito de abajo por abajo, que se nos vea la cajita. Aquí me ha quedado demasiado, veis, mirad, me ha quedado demasiado a la esquina. Yo esto lo tengo que cortar, se tiene que quedar 2 milímetros menos. Podemos hacerlo desde que hemos pegado, no hay problema, ¿eh? Ponemos el regla y nos guiamos por lo que es la madera. Lo bonito es que se vea la madera un poquito, el color que le habéis puesto. Si de... Es que lo bonito es que quede así, ¿vale? Por cierto, también he hecho cajas, para que lo sepáis, para señores de fútbol, del Real Madrid, del Barcelona, con los equipos, con el Camp Nou. A gente joven se lo he hecho, que me las han encargado de su ídolo, bueno, de todo, de todo. Bueno, familia, mirad qué cosa más bonita está quedando. Luego con los anclajes ya queda perfecto. Esto es la parte de adelante, esto es uno de los laterales, esto es la parte de arriba. Yo ahora voy a seguir pegando, ¿vale? Y luego voy a ponerle los anclajes, que, bueno, simplemente es ponerle las bisagritas detrás.
os tengo que decir cómo proteger la caja, porque si no luego me diréis... La podéis proteger con cristal líquido, que ya os enseñé en otro tutorial a colocarlo, o podéis hacerlo con vitrificador, ¿vale? El vitrificador es espesito y hace una capa también muy cristalina que queda muy perfecta. Entonces, para trabajar el vitrificador sobre esto, yo antes lo hacía con pincel, pero tenía que ser muy suave para que no quedaran pinceladas. Entonces yo ya no lo trabajo así, ya hace tiempo que ya lo hago de otra manera. Y es que cojo y donde tengo que ponerle el vitrificador, lo echo directamente desde el bote y con una espátula lo voy colocando. El mismo se nivela y esto hay que dejarlo secar, pues yo os diré, pues hasta mañana, o sea, 12 horas después, entonces ya podréis a lo mejor tocarlo, según la temperatura ambiente que tengamos. Cuando tengáis la parte de arriba bien seca, haremos, por ejemplo, el frontal, aquí, ¿vale? Pondremos en una superficie plana, colocaremos el vitrificador y dejar otro día secando. No podéis hacer todo de golpe, porque en el momento que pongáis el vitrificador, vosotros hacéis así y todo se irá para abajo. Entonces es un proceso de unos días, pero que luego el resultado es espectacular. ¿Vale? Entonces yo ahora voy a poner el vitrificador aquí arriba, no lo podré tocar y no podré terminar la caja hasta mañana, pero veré luego las fotos finales, ¿vale? Entonces lo que hago es poner vitrificador, cojo una espátula y voy colocando. Esto se hará una capa súper brillante y va a quedar súper protegido el resto de los días. Entonces vamos colocando, procurando que no se nos caiga por los laterales. El mismo se va a ir nivelando y lo vais colocando. El vitrificador luego cuando se seca vuelve totalmente transparente. Tenéis que dejarle una capa, gordita, que se vea consistente para que nos quede como cristal. Bueno, familia, esto ya está, ¿vale? Yo ya terminaré la caja. Ahora no puedo hacer nada, simplemente colocarlo encima, dejarlo secar. Mañana terminar de poner las fotos, ponerle los anclajes y veréis el resultado tan bonito. Pero bueno, ya ahora ya veis el efecto. Este brillo que veis tan cristalino, así va a quedar cuando se seque. Y nada, yo voy a seguir con esto a ver qué es lo que puedo hacer. Que un abrazo muy fuerte a todos, que os quiero mucho, que muchísimas gracias como siempre. Es que no sé qué deciros más, porque estamos tan agradecidos de todos los mensajes que recibimos cada día. Que somos 15.000 suscriptores ya, que muchísimas gracias en un año. O sea, ha sido algo que no lo esperábamos y que estamos súper contentos y agradecidos. Seguiremos ahí y todo gracias a vosotros, porque nos animáis a seguir con los tutoriales y enseñar humildemente lo que sabemos. Un beso a todos. Feliz día, felices manualidades y nos vemos en el próximo tutorial. Hasta luego. Adiós. Bueno, lo primero de todo, nos vamos a nuestro escritorio, abrimos el programita PowerPoint, que es el que yo uso para hacer estas cosas, que ya lo habéis visto en anteriores tutoriales. Es un programa que viene en el Microsoft Office de Windows y es muy fácil de manejar, pero bueno, vosotros podéis usar el programa que a vosotros os vaya bien. Lo primero de todo, lo que quiero hacer es la parte de arriba de la caja, que hemos tomado la medida previamente. Entonces, primero nos vamos a diseño, configurar página, y en estas dos pestañitas de aquí vamos a poner lo que es la medida de la parte de arriba de la caja, que en este caso sería 31,8 × 20, que habíamos dicho. Entonces ponemos 31,8 × 20.
de alto. La parte de arriba, le decimos aceptar, y esto es la medida de la caja, ¿vale? Donde tiene que ir cubierto de fotos, ¿vale? Yo previamente, yo ya tengo las fotos escaneadas, y entonces yo aquí me voy a insertar imagen. Me voy a mi carpetita donde tengo las fotos, yo ya tengo el montaje hecho, pero lo vamos a volver a hacer. Y entonces lo que hago es poner unas fotos. Quiero poner esta y le digo insertar, ¿vale? Como veis es muy, muy grande. Entonces yo lo que hago es me voy a la esquinita de esta de aquí, la voy haciendo más pequeña y para girarla me pongo aquí encima el circulito verde y le doy la vuelta, le voy dando la vuelta así y se me pone de pie. Y la pongo recta, así mismo. Sigue siendo grande, vale, la hacemos más pequeña, luego ya la adaptaré. Bueno, aquí tengo una foto. Me voy a otra imagen. Cogeremos, por ejemplo, esta de aquí, le digo aceptar, insertar, perdón, y esta la vuelvo a hacer más pequeña por aquí. La pongo aquí, por ejemplo. Luego me voy a otra. Y le voy a poner esta misma, vale, esta la hago más pequeña, me pongo en el circulito verde y le doy la vuelta, la enderezo y la pongo aquí, por ejemplo. A ver, vosotros podéis ir llenando todo lo que es con fotos, me voy a insertar imagen otra vez y vais poniendo otra foto por aquí. Está muy grande, pero vosotros las vais haciendo pequeñas desde la esquina, le das la vuelta. Bueno, esto ya veis cómo se va haciendo todo. Y vosotros vais colocando, por ejemplo, imágenes una al lado de la otra. Esta, por ejemplo, veis, esta de aquí pisa esta, entonces me pongo encima de esta. Le digo, un momento, las subiremos, las lleváis hasta la esquina, ¿eh? Que os llegue bien a la esquina todas las fotos. Si no, le tenéis que poner fondo. Yo le voy a poner fondo, pero os lo explico rápido esto para por si no queréis ponerle ningún fondo. Vale, esta foto de aquí nos pisa esta. Yo quiero que esta se superponga. Entonces me pongo encima la foto, botón derecho, y le digo traer al frente. Y entonces, plan, ya se me ha venido aquí al frente. Y así seguidamente vamos llenando todo esto, cuadrando las fotos bien. Bueno. Esta foto de aquí la marco, le digo suprimir porque no la quiero al final. Bueno, vamos a hacer más o menos el montaje que yo ya tengo hecho, que estaba hecho con estas tres fotos. Las coloco así más o menos como las tenía, por ejemplo así. Entonces yo ahora quiero jugar con un fondo aquí. Entonces yo me voy a insertar otra imagen de un fondo que yo tenía por aquí, que es este. O sea, vosotros os podéis meter en Google, poner fondos de pantalla lisos, por ejemplo, y os saldrán chuladas, o lo descargáis, o lo guardáis, y os sirve para luego hacer fondos. Bueno, yo le pongo este, le digo insertar, ahora me cubrirá toda la pantalla, me han desaparecido las fotos, pero que me pongo encima, la marco, botón derecho, enviar al fondo. Yo la envío al fondo porque quiero que las fotos, ¿veis? Y ya está. Entonces, yo aquí ahora en este tengo que hacerla más grande para cubrir todo lo que es la caja. Entonces estiro por aquí, porque los fondos da igual si se deforman, no pasa nada porque no hay caras ni nada, ¿vale? Esto que veis aquí, estas letras, es por si queréis poner un texto, pero si lo marcáis y os ponéis sobre el borde, le decís suprimir, veis, desaparece. Pero luego a la hora de imprimir las fotos, no os preocupéis que no se va a ver. Yo no lo quito normalmente, pero si os molesta, bueno. Aquí ya tenemos esto. Ahora aquí se trata de ir poniendo las fotos como vosotros queráis. Yo la hago un poco más grande, voy a torcerla un poquito. Esta la hago un poquito más grande, la subo para arriba y esta la voy a también a doblar un poquito. Ahora aquí yo resulta que quiero poner los nombres de los niños o de la persona que haga. Entonces yo me voy a insertar cuadro de texto. Cuando lo tengo pinchado me pongo encima
de lo que es el escritorio este que tengo aquí, pincho, hago como un cuadro y aquí dentro yo voy a escribir. Por ejemplo, pongo Jaime y África, África, por ejemplo, ¿vale? Y quiero hacerlo más grande y quiero que esté en el lateral, por ejemplo. Bueno, yo me pongo aquí, lo subrayo con el botón izquierdo, lo subrayo, me voy aquí a los numeritos y le digo que la quiero, en vez de 21, que sea de 20. Todavía es pequeña, vamos a darle más. 40. Vale, perfecto. Y me voy a cambiar el tipo de fuente. Le voy a poner esta, por ejemplo, la Helian, para que veáis. Vale, para que me quede esto uno seguido del otro, estiro un poco y ya lo tengo ahí. ¿Qué queréis cambiar de color? Lo marcáis otra vez, os vais aquí y, por ejemplo, le ponéis el marrón este. Ya está. Vale, yo lo que voy a hacer es darle la vuelta y quiero llevarlo aquí. Aquí me gusta, pero todavía lo encuentro pequeño, entonces lo que hago es marcarlo con el botón izquierdo y en vez de 40 le pongo 48. Ya está más grande. ¿Veis? Esto, por ejemplo, es un montaje así normalito para que veáis rápido cómo se hace. Una vez que veamos que nos gusta, pues nos vamos a archivo, guardar como. En la carpeta que estéis trabajando, pues le pongo arriba 2, porque yo ya tengo una arriba que es la que hemos hecho antes. Le digo guardar. Esto quedará guardadito. Entonces se guarda con el formato de PowerPoint. Para luego imprimirlo, para que nos vaya mejor, luego tenemos que transformarlo a JPG, que luego os diré cómo. Bueno, yo esto lo voy a cerrar, bueno, lo dejo así, porque voy a abrir el que yo ya tenía hecho, que es este, que veis, es muy similar, simplemente la foto esta la corté aquí, la hice más grande y le metí otro fondo, que son estos arabescos de aquí, que estaban en formato vector para que solo se viera el dibujo. Y esto es la parte de arriba. Bueno, ahora vamos a ir a hacer, me voy aquí arriba, me voy a ver nuevo y voy a hacer el frontal. Le digo presentación en blanco, crear. Vale, tenemos que poner medida. Nos vamos a diseño, configurar página. Vale, aquí en el cuadrito, pues lo de antes. Vamos a hacer el frontal. El frontal hacía 31,8 por 15. Le decimos que aceptar. Vale, ¿veis? Era bastante anchito. Venga, vamos a marcar esto y lo quitamos. Con el botón izquierdo lo marcáis dos veces y lo quitáis. Bueno, es importante estas reglas de aquí, sobre todo la horizontal. ¿Os acordáis que he dicho que el borde de la caja era importante, que es el borde de la tapa? Hacía 3 centímetros. Bueno, pues esta regla de aquí, esta guía, nos ponemos encima, botón izquierdo, pinchamos y la subimos para arriba, que nos queda 3 centímetros. Esto hace 7 y medio, pues sería 6 y medio, 5 y medio, a 4 y medio. ¿Veis que tenéis las reglas aquí? Lo ponemos a 4 y medio. Esto es el borde de la tapa de arriba. ¿Por qué es? Ahora lo enseño, mirad. Insertamos foto, venga. Y vamos a poner una que, vale, esta, que me irá mejor para explicaros. A ver, yo la hago más pequeña porque en esta caja ya os he dicho que pongo fondo. Pero ¿qué pasa? Que si yo hago la foto así de grande, yo cuando ponga toda la foto en el frontal o en la parte de atrás, me va a cortar esto, con que es la tapa de arriba, me va a cortar la cabeza del bebé. Entonces, ¿qué hago? Yo ya dejo la guía para guiarme, hago la foto más pequeñita y entonces que me llegue hasta la guía. Por eso también yo siempre digo, cuando me traen fotos, que lo ideal es traer fotos que la parte de arriba pues no lleven personas. Por ejemplo, esta, os lo pongo como ejemplo, vamos a hacerla más pequeña, la giramos, la movemos para acá. ¿Veis? Si colocáis esta, vamos a hacerla un poco más pequeña. Vale, si por ejemplo ponemos esta, podemos jugar con la parte de aquí arriba, podemos
hacer que la foto nos coja la parte de aquí, porque no cortamos cabezas. No es lo mismo que si, por ejemplo, si hacemos una caja de un sitio que hemos visitado o de una ciudad, que sean edificios o museos o estatuas, eso da igual si se corta. Luego cuando cierra la caja queda bien, pero las caras no quedan bien cortadas. O sea, eso tenerlo muy, muy en cuenta, ¿vale? Bueno, esto es otra cosa. Ahora os enseño cómo hice yo lo que es el frontal. Porque ya habéis visto, lo importante de aquí es lo de la guía esta de arriba. Abrir y me voy a delante. ¿Veis lo que he hecho aquí? Tenemos una foto, veis que aquí no hay cabeza, he podido jugar, y en esta tampoco. Entonces, con que yo he querido poner, por ejemplo, el nombre aquí en el frontal, que me quede en el filo de la caja, pues la foto me da igual si me la corta un poco. Y esto sería el frontal. Bueno, una vez, ya vi cómo se hace el montaje, es que no tiene mayor complicación. Una vez que lo tengáis ya hecho, lo tenemos que pasar a JPG para poder imprimir. Vamos aquí arriba, le decimos guardar como. Nos vamos a presentación de PowerPoint, que previamente ya veis que nosotros lo hemos guardado como PowerPoint. Primero lo guardamos como PowerPoint y luego lo guardamos en la misma carpeta con JPG. Entonces nos vamos aquí, desplegamos esta pestaña y nos vamos a formato de intercambio JPG. Le decimos guardar. Y con que ya lo tengo creado, me dice que ya existe, le digo que no quiero reemplazarlo porque ya lo tengo hecho. Vale, esto es cómo se hace el montaje. A la hora de imprimir, pues lo que vamos a hacer es imprimir, vamos a abrir otro proyecto nuevo. Y lo que vamos a hacer es plasmar lo que es el montaje en un papel fotográfico. Eso es muy importante y lo imprimiremos con la impresora de casa. Pero también es importante que uséis cartuchos originales, porque luego cuando echemos el barniz o el cristal líquido o cualquier cosa, luego para protegerlo, si no es tinta original podemos tener problemas, ¿de acuerdo? Bueno, abrimos la presentación en blanco. Con que esta caja es muy grande y la parte de arriba es más grande que una 4, lo tengo que imprimir en A3. Pero con que hay cajas que son un poco más pequeñas, en una 4 nos bastaría. Entonces, yo voy a poner la medida de una 3. Voy a diseño, configurar página. La medida de una 3, el ancho es 42 y de alto 29,7. Esto es la medida de una 3. Vale, esto sería lo que es una hoja en A3. Bueno, aquí vamos a montar lo que quiero imprimir. Me voy a insertar imagen, me voy a la carpeta que yo tengo y si os fijáis, aquí yo ya tengo el montaje de arriba y como veis pone archivo JPG porque yo ya lo he guardado. Entonces, le cojo uno, le digo insertar y se me coloca. Vale, esto es lo que voy a imprimir. Esta es la medida, si veis, la tengo marcada, ¿verdad? Si pincho botón derecho y le digo tamaño y posición, veis, hace 20 x 31,88, que es la medida que nosotros habíamos hecho de la parte de arriba. Vale, entonces aquí ya nos vamos a imprimir, calidad foto, metemos el papel, plan, 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 y sale todo perfecto. Si, por ejemplo, fuera un poco más pequeño, en una 3 nos caben dos imágenes, dos montajes que hemos hecho. Yo ahora en este no nos cabe ninguno porque los laterales y todo. Mira, aquí hay un lateral y aquí hay otro lateral que ya están en JPG. Bueno, pues sí, nos caben los dos en uno. Bueno, muevo uno por aquí y luego el otro por aquí. Lo que pasa es que me han quedado torciditos. Vamos a ponerlo recto. Este igual. ¿Veis? Y aquí ya me aprovecho el papel y saco los dos laterales. Si por ejemplo hubiéramos trabajado en una caja en A4, me cabe la parte de arriba y la parte de delante y la parte de atrás, pero estamos trabajando con una caja más grande. Vale, pues esto, venga, a imprimir y esto es lo que vamos a sacar.